En este encuentro he tenido el privilegio de poder ofrecer la primera charla inspiradora, que se llamaba Espacios Alma, detonadores de ciudadanía activa. Consciente de que casi todos los que participamos en este encuentro venimos de espacios que están siendo ejemplos de inteligencia colectiva y de trabajo colaborativo en sus contextos, que la pasión que vamos generando sinérgicamente está transformando y generando futuros deseables. En ese sentido me encuentro muy privilegiado de poder estar aquí y de poder haber abierto un poco el encuentro con una motivación para que sigamos con fuerza, con energía, con articulación, construyendo el futuro.